César Armando Librado Legorreta. Es el nombre de uno de los criminales más buscados de 2012, luego de que en 2010 aumentaran las denuncias de mujeres desaparecidas, y todas ellas apuntaban a que el agresor era un chofer de autobús. Efectivamente conducía un autobús de la línea 2, estaba casado y tenía 2 hijos, y al momento de ser atrapado confesó que abusó de 8 mujeres y de las cuales asesinó a 7. Las mujeres a las que atacó y asesinó tenían entre 16 y 24 años, pero dejemos que él mismo nos narre cómo fue su primer caso. El 21 de junio del 2010, ella se me sube en Valle Dorado, 5 de la mañana. ¿Y el camión iba solo? Sí, la levanto, sí, y me paga el auditorio con una de 100. Para esto yo me paro en la Clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, sí, y ya no la bajo. Pasando el Hotel Parque de Satélite, me meto en una calle a las orillas ya de San Lucas. Apago el microbús, me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. A lo que ella me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento, a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos. Se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo. Le quito los pantalones y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo a encimar y le empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar, yo pensando que la había matado, y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo. Llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura, y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. Lo atraparon en 2012, pero logró escaparse cuando los custodios se distrajeron. Brincó y se lastimó la espalda al caer, pues estaba ubicado en un 3er piso. Se arrastró hasta la avenida donde una persona en un coche lo ayudó. Primero quiso hablarle a la policía, pues César dijo que lo habían atropellado. Pero ante la negativa del coqueto, lo llevó a casa de su padre. Cuando César le contó a su papá lo que hizo, este lo mandó al entonces Distrito Federal con un tío, y fue esta decisión la que sentenció su destino, pues su tío se enteró que estaban ofreciendo 1 millón de pesos a quien diera información de su paradero. Lo terminaron atrapando en esa casa y lo internaron para examinar su estado de salud, pues César no podía caminar, razón por la que se presentó en su juicio enyesado de los pies y con un collarín. El 9 de marzo, el coqueto fue sentenciado a 341 años de cárcel y actualmente se encuentra cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad.